Pues buenos días, buenas tardes y buenas noches. Yo soy Dracon y aquí estamos en una pequeña demostración de lo que podemos hacer con Vortex Crosso en este juego de Battlefield. Y aquí nos echamos al primer cliente de la tarde. Igual eso nada más es una recopilación de güeyes que van a morir a manos mías. Mira ese pajarito que me estaba cazando cual vil venado y él resultó ser el cazado. Y bueno, pues para que vean el contexto de este juego, de cómo se disfruta, cómo se avienta, mírenlo, la cabecita por la espalda, headshot, y bueno, pues ahí disfrutar otro más, ¿por qué no? Esto ya le llamo yo, masacre. Mira nada más, dos venaditos, el primero, ahí está, vámonos con el segundo, que se me está moviendo, ahí está, me parece que me está cazando, pero no, headshot, y bueno, pues eso es algo que quería que vieran de este juego. En lo que me ha hecho ese individuo dedicado a mi querido amigo Pokémon, que siempre me quiso matar con granadas y nunca pudo, pero ahí está. Shot. Y que vieran los mapas de interacción, el juego del multijugador. Ese hombre ya me está cazando. Vamos a ver quién mata a quién. Y te tardas en apuntar, chavo. Y que la interacción de este juego de Battlefield 4, con su Frostbite, la destrucción masiva de los escenarios y la interacción de ellos. Este que se ha tirado en el piso, veanlo nada más. Adiós, papirri. Es bueno el juego, es muy interesante, muy adictivo. El multijugador es muy especial porque es uno de los pocos juegos que tiene un multiplayer de hasta 64 jugadores, 32 contra 32. Y bueno, se disfruta jugando, vámonos, por la espalda. Se disfruta, créanme, al máximo tener esa interacción con varios jugadores al mismo tiempo. Y bueno, aquí interactuando con esos escenarios, matando a ese individuo por la espalda. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, casi me mata! Y bueno, vean cómo se ven los gráficos, el escenario, el fondo, el entorno. Ese tipo que me está cazando desde allá, ya me dio uno. ¿Me rozó? No, no me rozó. ¡Ay, ahí sí me dio! Pero bueno, a ver, déjenme ver. ¡Asómate, papi! ¡Asómate! ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¡Ah, ya te vi! ¡Y adiós! ¡Headshot! Y bueno, pues eso se agradece del juego, de los creadores, en este caso, pues, muy bueno. DC hizo un buen trabajo y, pues bueno, estamos esperando que tú te des la oportunidad de probarlo, de jugarlo, de disfrutarlo. Que no solamente te encierres en el juego como tal, porque creo que ya hoy en día, es mi humilde opinión, es jugar en línea como este individuo. Headshot. Creo que si tú te... A ver, no te muevas. Ya, medalla de tirador. Pero si tú no te encierres nada más en la historia del juego, sino que te pruebes tu nivel como jugador, como gameplay, si es que te dice, si te consideras alguno, pues que te pruebes jugar en línea. No me gusta eso de pagar en línea, pero vale la pena convivir con otras personas de otras regiones, de otros países, platicar con ellos y disfrutar ese tipo de juegos. Yo te recomiendo sinceramente que lo hagas. Sé que es un gasto, pero pues... ¡Adiós, papi Rin! Creo que nos merecemos disfrutar este juego. ¡Ay! Casi me mata, pero lo alcanza a matar. Y pues bueno, yo me despido. Yo soy Dracon. ¡Felices juegos! ¡Bye!